todos los equipos están obligados a usar jóvenes con la regla 20-11. Sin embargo, en Tigres, Ricardo Ferretti no garantiza una oportunidad a los chavos. Incluso cuando se le preguntó si él prefería perder 3 puntos por no cumplir con la regla, así contestó. No lo niego, que es una posibilidad. Cuando inventaron, pues yo decía, pues hubo un equipo que metió en un partido a 11 y se acabó y jugó lo que más hace. Pero es una posibilidad que tengo que jugar 16, normal. El DT felino puso como ejemplo al canterano rayado Jonathan González y espera que otros sigan sus pasos, pero no por una regla de la liga. El equipo Monterrey tiene al muchachito Jonathan. Y estos son los jugadores que debemos de producir. Y así va a salir jugadores. No va a salir porque imponga, yo esto lo pienso, una regla. No va a ser así, porque va a haber muchos debuts, pero muchas despedidas también. En donde el Tuca sí jugará con chavos es en la Copa MX, en la que los felinos debutan este martes ante el San Luis.